Hi everybody, good evening. Hello guys. Hello, hello. Happy Friday. How are you doing? Hola. Happy Friday. Hello. Hello. Hi there. I'm so happy to hear you guys. Me alegra escuchar esa energía, you know, de viernes. Thank God it's Friday. And the weekend is here. So thank you guys. Gracias por acompañarnos a nuestro último día de módulo 1. It's just beautiful to have you all. We have a couple of activities for today. Let me see. Veo a Gio. Hi, Andrea. Hola, Evelyn. Great to see you there. Hola, hi. Hello. Hi, Daniel. Hi, Jair. Marcos, espero que ya estén en sus casas. Gracias por la camarita. Xenia, hello, good evening. ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? Hola, Andrea, me alegra que ya estén en casa. Happy you're there. ¿Qué tal? How are you? Hi. Hello, ¿cómo les está yendo? Good. ¿Terminaron de trabajar temprano? No, menos. Yes, I go out at 3:30. Oh, wow, 3:30. Okay. Okay, qué temprano. Okay, so that's amazing. That's really, really good. So thank you guys. Well, that's so nice that you end up or that you finished working super, super early. All right. El día de ahora, guys, damos por finalizado módulo 1. We are going to be finishing module number 1. And we are going to be checking. Tenemos una encuesta que vamos a completar en un par de minutitos, right? We are going to complete it later. Hola, Johnny. Good evening. También vamos a hacer ya una práctica. Hello. Una práctica general de todo lo que hemos revisado, lo que hemos practicado durante este módulo, y también ya como su momento de brillar, ok, su momento de demostrarse a sí mismo, you know, pues el progreso que están teniendo, how well you're doing, y que esto vale la pena, you know. Remember, ese es un proceso, todos los módulos vamos desarrollando habilidades diferentes. El objetivo de módulo número 1 era poder tener una conversación cortita, poder hablar de ustedes, poder decir su trabajo, las actividades que hacen, describir un poco los lugares, y creo que so far lo hemos logrado super, super fine. El día de ayer les comentaba, la verdad es que me agradó muchísimo escucharlos, los escuché mucho más sueltos, describiendo, no los vi leyendo, y eso es super bueno porque nos hace más independientes. Y que ya podemos ir empezando a soltarnos a little bit. So, chicos, antes de poder dar inicio, aparte de lo que tenemos para el día de ahora, solo les voy a pasar asistencia. Me ayuden con su camarita, porfa, con la confirmación verbal. Un segundito. I check something here. Da-da-da. Hola, Mr. Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? I'm good. No sé por qué, pero siempre los finales de módulo, I'm very excited. I mean, yo sé que sigue, que no termina, pero igual uno se emociona al saber que ya termina un pasito más, you know, que es la finalización de un módulo, especialmente en inglés, porque es un proceso, right? Okay. So that is really, really nice. Okay, let me see. Regáleme confirmación, guys. Andrea, regáleme confirmación. Gracias. Diego. ¿Saben algo de Diego, guys? ¿Saben si está enfermo o something? Tengo días de no verlo. Haven't seen him. Evelyn. I'm here. Gracias, miss. Giovanni. I'm here, miss. I'm here. Thank you so much. Mr. Medina. No he visto a Mr. Medina. Mr. Romero. Present. Gracias. Johnny. I'm here. Gracias, Johnny. Daniel.
Present. Gracias. Okay, Jair. Present. Thank you. Marcos. Por ahí bien, Marcos, hace un momentito. Hi, good evening. Hello, hello, hello. Prissy. Priscila ya está por acá. All right. Rebeca, Rebe. Todo bien. Xenia. Present. Gracias, Miss. Yancy. No, ya. Ok, esperemos que se nos puedan unir y Nacopolo Méndez. Ok, guys, les presento mi pantalla. Let me show you here. Vamos a iniciar con una pequeña discusión. And this one is, which one? So, tenemos que escoger. You have to select uno de ellos, right? De las categorías que tenemos acá. So, let's get started. La primera dice mountain or beach. Guys, si tienen que escoger, if you have to select one of these places, ¿cuál escogerían? Which one do you prefer? Which one do you like? Mountain or beach? For me, mountain. What about you? Mountain or beach? For me, mountain. For me, beach. Beach, okay. What about the rest? Beach or mountain? Mountain. 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 Oh, nice. Okay. Beach, okay, why? Too many mosquitoes. Hay muchos mosquitos, guys. Why, okay, why the mountain? ¿Por qué les gusta la montaña? I like the mountain because there are a lot of trees and because there are flowers and animals. Why do you like the mountain or why do you like the beach? I like the mountain because for the tree and the fauna, also because is there are cold. Okay, because of the weather. Because of the weather, yes, I like it. Perdón, estaba hablando en mute. I was speaking in mute. Sorry, denme un segundito y ya les muestro la pantalla again. Okay, thank you, Gio. That was a good one. It's a very good description. Guys, what about the rest? ¿Por qué mountain or por qué beach? Why? ¿Quiénes dijeron la playa? The ones who said beach. Why? Or the ones who said mountain. Why? I the mountain because of the climate, aventura, and hiking. Ah, okay. You like to go hiking. Le gusta ir a caminar. Yeah. Okay. Perfect, perfect. Okay. Guys, what about the rest? Tell us. Cuéntenos. Beach or mountain and why? So, yes. Anybody else? Let me go with Xenia. Xenia, what do you prefer? Mountain or beach? Beach. Why? Why the beach? What is your favorite beach? Beach. Why? El Espino. El Espino Beach, why? Why El Espino? La verdad es la única que conozco. Bueno, y ajá. Con la Costa del Sol. Oh, okay. El Espino Beach. You prefer El Espino, okay.
To be honest, nunca he ido al Espino, so I don't know. Cuéntenos, cuéntenos, Xenia, ¿qué hay? What can you find at El Espino? You can do it with there is and there are. No sé cómo decirlo. Díganos en español y acá le ayudamos, no worries. Es que ahí no hay muchos espacios como de arena. La verdad, las olas cubren bastante. So, no hay arena. Ajá, los espacios para caminar son limitados. Okay. Para encontrar un espacio de camino, debe ser profundizar bastante en la en playa. Pero a mí hay que viajar bastante, o sea, ya estando en la playa, hay que caminar bastante. Okay. En las orillitas. No okay. sé si me doy a entender bien. ¿En el Espino o en la Costa del Sol? No, en el Espino. Lo que sucede es que la playa, el Espino tiene mucha playa. El espacio de la arena sí es bien, o sea, para poder encontrarse con el agua, que son algunos 100, 200 metros, o sea, entonces sí hay mucha playa. Oh, you mean, entonces, para poder como mojarse o que le llegue una ola, tiene que entrar. Exacto. Got it. Ah, ok. Entonces, por eso es que... se menciona que las playas de Oriente son las mejores playas porque tienen más espacio, ¿verdad? Y son planas. Ya he escuchado eso, pero I didn't know. No sé qué tan cierto sea. Exacto, exacto. Se lo he ido al Cuco, I think, and no me pareció muy diferente a las de la Libertad. So, probably, right? Probablemente el Espino sea diferente. It's beautiful. Oh, okay, okay. So El Espino is fine. All right. Yeah, I don't really know. So nice, nice. I'm going to make it my next place to visit. Okay, El Espino. So that is the beach. Okay, guys, any other? ¿Alguien más nos quiere contar why the mountain or why the beach? Mountain. Why? Why the mountain, Marcos? Because prefer the mountain, because it's a very relaxing place and you can breathe fresh air. Oh, yes, you can breathe light. Yeah, your lungs can breathe. That's right, that's right. Okay, great, great. Let's move on. Guys, what about the second one? Lord of the Rings or Harry Potter? What do you prefer? So select one, choose one, Lord of the Rings or Harry Potter, which one? O ninguno. So you can also say none, right? So no, ninguno. So Lord of the Rings or Harry Potter? No. None? None? No, really? No. Oh my God. Okay, you broke my heart. Okay. Wow, that's amazing. Incredible, because I am into Harry Potter so much. So it's like a heartbreak. Okay, great. Let's go with the next one. Cold days or hot days? What do you prefer? Like cold days. Cold days. Cold days. Okay. Oh my God. Days. What do you do? ¿Qué hacen en los días fríos? What do you do on cold days? I drink coffee. Okay, so you get some coffee, some chocolate. All right. What else? Like a semita, right? With coffee. Okay. What else? Do you watch TV on cold days? Yes. Okay. This sounds interesting because just a question. So on cold days, don't you feel like melancholic or something? ¿No les afecta el estado de ánimo? It doesn't affect your mood? No.
No. Como días lluviosos, like rainy days. No. Yes, no. I like. You like them, okay. Well, cold, I love cold days, but they make me feel blue. Me hacen sentir como triste, nostalgic, so I feel blue, you know. So, feel blue es como sentirse triste, right? So, I feel blue on cold days, but I like them. All right, let's go with next one. Netflix or YouTube? What do you prefer? I prefer YouTube because YouTube. I can watch anything. What do you like? YouTube? Why? Yes, I prefer YouTube. YouTube as well? YouTube. Okay, why? Kevin, what do you watch on YouTube? I watch encuestas. Encuestas. No. Oh no. Wait, why a Frank? Why a Frank? Yeah. Yes. Yes. Ah, why? Okay. Welcome to my team. Okay, I really love his program. So yeah, right. Ahora tiene un canal. He has a channel now. Yes. That's right. Back in the, like 2 years ago, todavía era Wild Frank. But that's amazing. That's right. Guys, what do you watch? Kevin, on YouTube, what do you watch? Music. Music, like music videos, or you just listen to music? Yeah, like music videos and tutorials. Tutorials? What type of tutorials? Tutorials de qué tipo? What type? Graphic design, technology, learn play guitar. Ah, okay, nice. ¿Ya aprendió? Did you learn to play the guitar in YouTube? I had 3 years learning. Wow, amazing, porque no nos dijo antes. You could have played, nos hubiera tocado algo there. Okay, so you learn in YouTube. Aprendió a tocar a través de YouTube. You learn in YouTube. Yes, la mayoría de veces. Wow, okay. Yeah, because I tried to learn to play the guitar y solo aprendí do, re, and that's it. So nada más, I cannot play the guitar at all. Guys, ¿alguna vez han aprendido como Marcos? Have you learned to do anything on YouTube? Like cooking, drawing, painting. ¿Han aprendido algo, Andrea? The makeup. Ah, okay. Nice. Following the tutorial. ¿Le funciona, Miss? Does it work? Algunos. Okay, wow, that's interesting, very interesting. Yeah, nunca he probado, creo que un makeup tutorial, so nice. What about the rest, guys? ¿Han aprendido algo? Cooking, de cocina. Cooking, ¿qué aprendió a cocinar? What did you learn to cook? A mí, sinceramente, no me gusta cocinar, pero me gusta comer. Entonces, okay. Me gusta probar nuevas cosas. Ah, ok. Por eso me gusta ver videos de cocina. Wait. So, ve los videos de cocina, pero en realidad no cocina. O sea, sí, pero no es que me guste directamente, como que los estoy viendo porque me apasiona la cocina. No por comer. Solo por cosas el sabor diferentes. De la comida. Okay, okay. So, for example, ¿qué aprendió a cocinar watching YouTube? Estaba probando con cosas como lo común que tenemos en nuestras casas. Embutidos, huevos, y cómo preparar diferentes formas de omelette, cosas así, para los desayunos rapiditos. Okay, did it work? ¿Le funcionó? Okay, that was my next question. Nice, that sounds great. Because in YouTube, I love it, you know, pero nunca, creo que nunca me ha apasionado la comida. Okay, I wouldn't do the same as Tenia. I'm like, creo que yo soy más de, le voy a compartir el video a mi hermana. And I'm like, hey, cook it for me.
Okay, nice. Guys, what about the rest? ¿Alguien más aprender a hacer algo diferente? So, learning the guitar, cooking, anything else? Oh, makeup too. So, makeup. Did you learn anything else? Makeup. I have to be honest. A gift. How to make a gift? Manualidades. Ah, okay. Handcraft. Perfect. I have to be honest with you. One day, me había quedado afuera. I was out of my room y tenía como un candadito. There was a little lock. So I went to YouTube y aprendí cómo abrir un candado. Okay, don't do it, guys. Well, sí me funcionó. I think it worked, you know, at the end. But that was crazy. Creo que es lo más útil que he aprendido. That was the most useful thing ever. Okay, so I totally get you. So YouTube more than Netflix. What about the next one? Singing or dancing? Guys, what is better for you? Do you like singing or do you like dancing? What do you prefer? I like it singing. Dancing. You like singing, dancing. Oh, okay, dancing. Hola, Prissy. Okay. So singing. Hi, miss. Dancing. Hello. Hello, miss. Okay, so singing and dancing. Marcos, can you sing? Guys, aparte de Marcos, ¿quién más le gusta cantar? Who likes singing? ¿Nadie más? ¿Nobody else? So. Okay, so Prissy as well. Jair? Un poco, solo que ahorita solo canto, me pongo a cantar, pero canciones en inglés. Para ir viendo las good. That's nice. Can you sing a chorus of your favorite song? ¿Nos pueden cantar como un coro de su canción favorita, like your favorite song? No, es solo para aprender. Okay. La más sencilla que he encontrado es The Reason. The Reason. Hutsback, something like that. Yes. And the reason is you. And the reason is you. That's a beautiful song. Yeah, y también la otra que estoy tratando de cantarla así, pero en inglés es Believer. Oh, that's difficult. Es más rápida. Imagine Dragons, right? Yes. Okay, that's a beautiful song. But para iniciar, to get started, quizás es bastante challenging, desafiante, you know. Hay canciones, les recomiendo, I totally recommend you, música de los 80. 80s music is the best para aprender a pronunciar, para aprenderse las canciones. Let me see, for example, Bon Jovi tiene muy buena pronunciación. Me encanta la pronunciación de Adele. She has really beautiful pronunciation y siento que no es tan difícil seguirla. Bien, a mí me cuesta Adele, me cuesta seguirla. La de Bon Jovi también me cuesta un poco seguirla. But from the 80s, hay muy buenos cantantes, you know, there are really good singers. Intente con música así como tranquilita, baladas, you know, Lady in Red, como los clásicos, right? Lady in Red. Hay otra, no me acuerdo cómo se llama, es una World, no sé qué. Cyndi Lauper? The More World, algo así. More Than Words. Ajá, esa. Oh, that's a beautiful song. Ajá. That music, exactly. Busque como la colección de los 80, like 80s music, 70s, 80s music. That is so beautiful. I learned with it. So, you know, los de Coldplay. Okay, Coldplay sounds good as well. Coldplay sounds good. You know, una de las cosas que yo hacía when I was studying, con respecto a la letra, ahora que lo menciona, yo aprendo mucho escribiendo y viendo. Entonces, yo tenía un cuaderno de canciones. So, I had a notebook, you know, y buscaba, veía la letra, la descargaba, la imprimía y copiaba la letra. So I kind of transcribía everything.
al momento de irle transcribiendo, yo iba repitiéndolo, you know. Me ayudó muchísimo. It helped me a lot. Entonces, de buscar qué es lo que nos ayuda, what is something we like. Creo que llegué a tener como 100 canciones, my 100 favorite song, todas transcritas. Y no sé qué se hizo el cuaderno. But that's nice. That's really good. Veo que Evelyn dice, both, like, combined, dancing and singing. Okay, great, great. Guys, y la última, read or walk. ¿Qué prefieren? What do you prefer? Reading or walking? Walking. Walking, walking. Walking? Nobody likes reading? ¿A nadie le gusta leer? Reading? Okay. A little bit. A little bit, okay. What type of things do you like reading? ¿De qué tipo de lectura les gusta? What type of reading do you like? Romantic and mysterious. Okay, so romance, mystery. For example, ¿cuál fue el último libro? What was the last book? Se llama La Sombra del Viento de Patrick Rothfuss. Pensé que me iba a decir La Sombra de Grey. No, no, no. Okay. Okay, so that was Spanish. Okay. Guys, what about the rest of you? ¿Cuál fue el último libro? What was the last book? Nobody? El manual de Insaforp? No, nothing. Come on, guys. My last book. Oh my God. Normalmente, I love reading. Y me intento leer al menos 3 libros al año, you know, 4 libros. But this year, I have to be honest, no he leído nada. I haven't read anything. Y tengo que hacerlo al menos antes de terminar. My last book was called Fallen. No sé cuál es el nombre en español, but that was Fallen. Like a really cool book. Truly recommended. Okay. Okay, guys. Thank you so much for answering this trivia and giving your opinion. That was just fine. Let's move on a little bit with part of the things that we are going to be working. Here we have a little bit of a speaking. It says here, your city, is there, tenemos un par de preguntas. We have a couple of questions here. Algunas son sobre your city, your room, your fridge, or your refrigerator, your wardrobe, que también dijimos que puede llamársele closet, right? And what we are going to be doing, guys, es solamente vamos a preguntarnos. We are going to answer this. Intentemos, claro, dar más detalles, no solamente sí o no. For example, in your room, tenemos esta pregunta. Is there a TV in your room? Normally podemos responder con yes, there is, no, there isn't, pero pueden dar más información. Yes, in my house, there are 3, there are 4, there are 5 TVs, or in my house, there isn't any TV. So, intentemos siempre dar como más detalles, más del sí y del no, o solamente respondamos de forma larga. Guys, les voy a pedir que tomemos una capturita de las imágenes, please. Take a picture of this. Son 4 places, city, your room, your fridge, your wardrobe. Tomen, you know, chances, tomen turnos para hacerse las preguntas y luego regresamos y comparamos la respuesta de todos, right? So, oh, wait, me voy a cambiar de... Necesito cambiar de anfitrión. Sí, ahí está. Ok, ok, ok. So, chicos, los voy a invitar super quick para que vayamos a los grupos. Preguntémosles a todos. No nos quedemos como calladitos, sino intentemos participar, guys. Try to practice and participate. Tenemos solo 5 minutos. Sorry. We got 5 minutes. Let's go and practice. Vámonos, guys. Let's go.
Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, Mr. Medina, ¿me logra escuchar? Sí, las disculpas del caso, voy llegando a la casa y de Berlín. No, no se preocupe, bienvenido, me alegra que esté con nosotros. Qué bueno, mire, yo siempre he querido conocer Berlín. Qué bueno no, que usted andaba por allá. Andaba haciendo un desembolso, entregando unos cheques, y no sé qué le pasa al internet del teléfono que no logré conectarme, entonces ahorita voy llegando a mi casa. Vaya, pero no se preocupe, me alegra que ya esté por acá. Estamos practicando ahorita unas preguntas en los grupos, deme un segundito, ahorita lo invito para que pueda unirse también. Por el momento puede solamente escucharlos, ¿right? Escuchar los compañeros y si podemos responder, perfecto. Le acabo de enviar la invitación, ¿me confirma si la logra ver? Sí, sí. Perfecto, perfecto.
All right, guys. Sorry about that. Okay, so let's take a look at it. Well, first question, guys, is there like a football, not necessarily a stadium, but a soccer field? Is there a soccer field in your place, in your neighborhood, in your town? Soccer field, una cancha de fútbol. Is there a soccer field? In your neighborhood, in your town? ¿Hay alguna canchita? Are there five football fire in my city? Five. Wow, ¿por qué hay tantos? Okay, wait, in San Marcos, right? Yes, hay bastantes porque fue un proyecto que estuvo el alcalde anterior. Con enfoque en lo deportivo y eso, bastantes canchas. Ah, ok, nice. Wait, ¿no está en San Marcos como una especie de gambeta? No, right? No, las gambetas están en entrando a San Salvador por el lado de San Marcos, pero ya es fuera. Ah, pero sí están como por ahí, right? So, probably en el límite. Oh, ok. 8 kilometers. Okay, 8 kilometers away. So, do you play soccer? So, si les usa, hace uso de la soccer field? No. Why not? My time is... It's limited. Sure. Okay, so your time is very short. Okay, you don't have time for that. Guys, what about the rest? Is there a soccer field in your place? ¿Tienen canchas de fútbol? Yes. Yes, Tania, in Usulután? Yes. There is one, pero okay. Se llama Sergio Torres, pero popularmente solo le dicen el Firpo, porque el equipo de Usulután se llama Firpo. Oh, okay, pero es la cancha del Firpo. Sí, así le dicen, pero su nombre real es Sergio Torres. Oh, okay. Do you live near? ¿Vive cerca? Do you live near? Más o menos. Es que mi mamá vive súper cerca, entonces cuando voy donde ella, me queda una colonia arriba. Oh, qué genial. So that's close, really close. Okay, great. Guys, what about in your fridge? Let's jump to the fridge. Are there 2 bottles of milk in your fridge? Do you have 2 bottles of milk or 1 bottle of milk? No, don't have. No? Do you have any milk? ¿Tienen leche in your fridge? There are 2 bottles. 2 bottles. 2 bottles of milk. All right. You know what? I don't like the milk in bottles. I prefer milk in powder. So, como la leche en polvo, right? So, I don't have bottles of milk, but I have como la bolsita, like the bag of milk. So, milk powder. Okay, so not bottles, but nice. That's really good. What about eggs? Are there 10 eggs in your refrigerator? I think in my refrigerator there are 2. What about in yours, guys? Are there any eggs? No? No, yes? I have 3 eggs. No, there aren't. There aren't any? Okay. Is there a cake or a piece of cake? I don't have any cake. No, there isn't any. Okay, guys, ¿qué tienen en la refrigeradora? What do you have in your refrigerator? I think I have just 2 eggs. I have oranges. I have a yellow ice. Ice, you have ice. Okay, so you have ice in your fridge. Tomate, how do you say? Tomatoes. You have tomatoes. A steak. Steak.
steak. Wow, nice. For tomorrow's lunch. Yes, for tomorrow's lunch. I have a tomato. Chile se dice pepper. Pepper, ajá, pepper. And I have some of, let's see, potato. Okay. Cheese. Cheese, okay. I have milk. You have milk, all right. Drink. Drinks. Cream. Oh, cream. Okay, got it. Cream, milk. Fruits. I'm sorry, what was that? Fruits. Like, for example, bananas. Bananas, strawberry, grapes. Oh, good. That's very good. Good, good, good. Okay. What about the rest of you guys? What do you have? What is there in your fridge? I think I have only oranges. I think I have bitter oranges. There are some eggs. There is a Coca-Cola. Yes, Kelly? Lemons. Lemons, okay. ¿Quién tiene vino? Who has wine? Priscila. Priscila, do you have some wine? Yes, to sleep. Wow. Oh, to sleep. Okay. Yes. That's amazing. That sounds good. Sounds really good. Okay, guys, let's continue here. So, hemos estado revisando también un par de preposiciones, así que revisémoslas super quick. Part of the prepositions we have right here. Un segundito. Okay, so it says here, parte de las preposiciones tenemos, por ejemplo, among, que es como en medio de algo, in front of, como yo estoy enfrente de la computadora, near, que decíamos que es para cerca, no importa qué tan cerca, en past, que es como cuando usted le dice, pasas la escuela, right? So past the school, después de un lugar. Here we have, complete the conversation using a preposition from the box. So among, in front of, near, and past. And yes. Y vamos a ir a la página 39 and look at the map para que tenga un poquito de sentido. So, first, el mapa que tenemos, the map that we have in page number 39. Deme un segundito. Ya les comparto mi pantalla here. Página 39. Ya hemos visto esta mapita, lo hemos visto los días anteriores, pero solamente para darles acá un super quick refresh. El de la página 39 que nos menciona el material es el que tenemos por acá, que dice addresses and places. So, this is page number 39. Y de acuerdo a esta mapita, according to this one, vamos a completar el ejercicio que tenemos in page number, voy a bajar un poco. Si tienen el material en la mano, mucho mejor. So, este es el ejercicio número 4 en la página, si tienen esta parte, sería la página número 11. So, here it says, complete the conversation using the preposition from the box, las que tenemos acá arriba, well, las que tenemos acá, de hecho. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under, and look at the map, right? De la página 39, we are going to look at the map. Guys, les voy a dar 3 minutitos. Revisemos el mapa súper rápido. Les take a look at the map. Si no lo tienen, se los voy a compartir acá para que le tomen una fotito y sea más fácil. So, this is the map. There we go. Hola, hola. Conectarnos de nuevo el ejercicio, por favor. Sí, claro. Ahorita se los comparto. Right now. Give me one sec.
El ejercicio lo encuentran en la página número, this is page number 46. Es el ejercicio de acá. This is the one. Thank you. You're welcome. Hola, Daniel. Oh, that's bad. Me avisas, Daniel, si nos logra escuchar o si nos estamos quebrando mucho para también poder escribirle o ver de qué otra manera le compartimos la actividad. No worries. Thirty seconds.
Okay, everybody, so help me please with the exercise here. Revisemos la número uno. ¿Qué tienen para la número uno? What do you have for this one? The Sport Palace is, ¿a dónde está? Where is it? ¿Con relación al banco? The Sport Palace is... Next to. Okay, so the Sport Palace is next to the bank. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Tienen algo diferente, guys? In front of. Across of. Okay, revisemos. Sport Palace. Sport Palace. Y luego tenemos the bank. Hay una callecita, right? Está la primera avenida. So First Avenue. Está como por ahí. Todo depende de cómo veamos la entrada. For example, I see that the Sport Palace está como el cruce de, del bank. So, creo que alguien me dijo por ahí, across from, está súper bien. Si no hubiera una calle, podríamos utilizar in front of, that's okay. ¿Qué más tienen? What else do you have? ¿Tienen algo más con la número uno? No. Remember, no hay como una respuesta única, right? Podemos tener diferentes respuestas y está súper bien. Let's go with number two, the City Hall. The City Hall, de acuerdo al mapita, is the church and the book world. ¿Qué podemos utilizar? The City Hall next is to. Next to... Maybe. Exactly. Okay, funciona súper bien si utilizamos next to the church and the book world. También podemos usar between, right? En medio between. De los dos, aunque haya una calle. So between is okay, next to it's fine. Number three. The restaurant is... ¿A dónde está el restaurante? Tenemos First Avenue. ¿Qué palabra utilizamos? ¿Qué, cuál es la proposición cuando hablamos de calles y avenidas? At. Cerca. Very close. Super, super close. ¿Cuál utilizamos? The restaurant at... Para calles, ¿se recuerdan cuál era para calles? Oh. Avenidas. Ok, yes. The restaurant is on First Avenue. Very good. Calles, avenidas, bulevares, utilizamos on. Number four, the church and the city hall. Ambas, the church and the city hall. De acuerdo al mapa, church and city hall, que son las que están abajito. ¿Cuál es la relación con el parque? ¿A dónde están? The church and the city hall are... In front of the park. Okay. Yeah, very good. ¿Qué más? In front of the park. ¿Tenemos otra palabrita? Do we have another? Across the Second Avenue. Across. Okay. Across the park. So, yeah, it works. También funciona. So, that's good. That's very, very good. Oh, okay. Ven un segundito here. Oh my God, 9:13. Ok, solamente nos queda un poquito más here. Ya casi terminamos. Bear with us. A las 9:30 vamos a hacer la encuesta el día de ahora para que podamos finalizar con ella. Así que, please, quédense con nosotros, right? Vamos a completar solamente dos ejercicios más. Este es uno de ellos. It says, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Hemos estado practicando bastante este tema, así que vamos a omitir la parte de escribirlas. Vamos a decirlas de forma oral, right? So, guys, cuéntenos un poquito alrededor de donde ustedes trabajan. ¿Qué hay? What can you find around your workplace? Jair, let me go with you. ¿Qué hay alrededor de donde trabaja? What can you see around? A hotel. Okay, yes. There is a hotel. ¿Cuál es el hotel? Marriott. Ah, okay.
So Marriott Hotel, all right. ¿A dónde está? Where is Marriott Hotel? Like next to, near, in front of? Next to. Okay, so Marriott Hotel is next to. Okay, okay, okay. What about the rest, guys? Across is the mall. Across from, across from La Gran Vía. Across of TCS. Across from TCS. Oh, pero en la parte de atrás mencionaron, right? Como no sobre la... Es que depende de qué lado venís. Depende de donde lo vea. Ok. So, ¿sí está subiendo hacia Santa Tecla? Está es atrás, primero right? TCS y después ajá, el banco behind. Ah, ok. So the bank is behind. Ok. Pero hay entradita ahí, como a la par de la Gran Vía. Sí, hay una entrada entre el Foro 4 y la Gran Vía. Oh, ok. Ok, ok. So let's say that is behind. Ok. ¿Qué más? Let me see. Mr. Romero, what about San Miguel? There is a gas station. Ajá. ¿En qué posición? Next, where? In front. Oh, in front. Okay, in front of. In front of that place, there is a gas station. Okay. Between Manny Pharmacy. Ajá. Across Hospital San Francisco. Okay, so across from the hospital too. Okay, very good. Xenia, what about in Usulután? No hay nadie en Santa Ana, right? Perdón, se me había quedado trabado el teléfono. No se preocupe, no worries. Okay, Miss, so in Usulután, where is the bank? The bank, in front of una plaza. Panadería. Okay. Panadería. Hay una panadería y una bakery. De una placita. Una placita se dice square. So, the bank está en la plaza o como cerca de la plaza? No, enfrente. Okay, so the bank is in front of the square. Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Qué más hay? Creo que alguien decía bakery. ¿Hay una panadería? Bakery. Es next to de la plaza. Oh, the bakery is next to the square. So the bank is in front of the square and the bakery. Mm-hmm. El banco está enfrente de los dos, right? So the bakery and the square. Oh, okay, okay, got it. Mm-hmm. Let me see. ¿No hay nadie de Santa Ana, de otra sucursal? Teacher, I have a question. Yes, Giovanni, tell me. Cuando, por ejemplo, un edificio, digamos, yo estoy acá, pero el edificio está... A tres hacia la derecha, pero enfrente, ¿cómo se tendría que decir? ¿Cómo? Wait. ¿Es como diagonal? Ajá, digamos que yo me encuentro acá, pero el edificio quiero ir. Por ejemplo, quiero ir a la pizza, pero enfrente tengo el burger, y aquí tengo a Subway y acá tengo a la pizza. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que se encuentra acá, pero... En medio hay unas calles, las divide calles. Podríamos utilizar opposite. Ah, okay. O near, cerca. Sí, hay varias formas. I mean, no hay como una respuesta. Let me see. Déjeme ver si le comprendo how. Okay, so ese es el lugar. And, digamos que
Estos son como like the places. Correcto. Y digamos que estas son callecitas. Bien rectas como las del Salvador. Okay. So, algo así me imagino. I guess something like this, right? So, el punto es como si me quiero referir a estos dos. Correcto. Podríamos utilizar opposite. Porque es como la esquina opuesta que le llamamos en El Salvador, right? So, podríamos utilizar opposite. Ajá. Y en el caso de que entre ellos tres no haya ninguna calle, porque no puedo decir in front of, porque no lo tengo justamente enfrente de mí, ¿o sí? No necesariamente. Podría seguir siendo opposite, o creo que alguien por ahí mencionó la palabra near. Hay varias formas de decirlo. No es como cerrado, right? Porque todo depende de cómo usted lo vea. Entonces, algunas formas, como la podemos decir, podemos utilizar la expresión near para decir como, imagínese que esta es una pizzería, right? Y esta es una bakery, let's say. This is a bakery. So, I can say, for example, the bakery is opposite the pizza, y está bien, lo comprendo, I get it. Puedo decir, por ejemplo, the pizza is near the bakery. Near no es específico, near es bien general. Entonces puede ser como muchos lugares alrededor, pero near está bien. Okay. O podemos utilizar también close, y close es cerca, como un poco más estrecho, right? The pizza is very close to the bakery. Está bien cerca. Entonces okay. No es necesario que digamos exactamente a dónde o el ángulo or anything. Podemos utilizar algunas palabras que me den una idea. So, okay. Opposite, near, close, esas también. They are really good. Mm-hmm. Déjenme ver, hay otra. Yeah, creo que son las más útiles y las más frecuentes tuyas. Thank you. Those are the ones. You're welcome. Very welcome. Okay, guys, vamos con la, well, I think we got it. Vamos con la última actividad. Tenemos 9 minutitos to complete it. Antes de irnos a realizar la encuesta. Ok, les voy a compartir super quick lo que vamos a hacer. The last activity of the day es una oral presentation, guys. No hay nada que memorizar. No había nada que practicar. So, the oral presentation son 30 segundos y 30 seconds. Tenemos acá 4 temas de cosas que hemos revisado durante el módulo. El primer tema es talk about yourself, right? Que nos cuenten un poquito de ustedes, super easy. The second es talk about your favorite person. El tercero, describe your favorite place. Son cosas que ya las sabemos hacer. Las hemos estado practicando, así que no había como mucho que memorizar, que prepararse. Sé que lo pueden lograr, así que, as I said, your time to shine has come. Es un momento de brillar, guys. Y la última dice, describe your room. Les voy a dar 5 minutitos. No, demasiado. I'm giving you too much time. I'll give you 2 minutes. I'll give you only 2 minutes. Escojan un tema. Select one of this, right? Y vamos a hacer una presentación de 30 segunditos sobre el que ustedes elijan. The one you select. So, tienen 2 minutos. You got 2 minutes. Y esa presentación la vamos a decir ahorita. Claro, my friend. Right now. This is your time. Okay. You know, lo interesante es que los 4 temas que están acá son cosas que hemos practicado. Talk about yourself fue unidad número 1. Talk about your favorite person con terceras personas fue la unidad número 2. Describe your favorite, la 2 y la 3. Describe your favorite place es la unidad 4, la que acabamos de revisar. Or describe your room. Y es como parte de la tarea también, que le tenían que tomar una foto, describirla. So it's fine. Pueden escoger cualquiera de ellos y estoy segura que lo harán súper, súper bien. So, okay. Un minuto. You got a minute. I start.
Deme un minutito para que todos terminen y lo puedan escuchar ya concentraditos. Okay. No van a estar preocupados cuando es el tiempo de ellos, el turno de ellos. So give me just 1 minute. ¿Puedo hablar de todo en solo? Perdón. ¿Puedo hablar de todo en solo? O sea, ¿puedo incluirlo todo en una sola? ¿O solamente? Claro, no hay problema. Si los quiere incluir todos ellos, amazing. Okay. I mean, la idea es, entre más cosas se incluya, pues es mucho mejor, right? That's much better. Even better. ¿30 segunditos, chicos? Okay, guys, so let's get started. Algunos vamos a presentar ahorita, los demás al finalizar la toma de la encuesta. So, mientras tanto, let's get started. Creo que Jair, voluntariamente nos quisiera colaborar con eso, así que no le quito el impulso. Great, vamos primero con Jair, luego veo a Mr. Romero y luego vamos con Marcos. Ok, son 30 segunditos, voy a tomar el tiempo por acá para que todos tengamos, la misma oportunidad de hacerlo. Jair, me indica cuando esté listo. Yes. Perfect, let's do it, go. So far, my name is Jair Lobo. I am 31 years old. I live in Nuevo Cusatlán. I work in Banco Promérica. I am an energetic person. I am responsible. I am, my favorite music is electronic. Also, my favorite movie is Piratas del Caribe. I like it. I like play soccer. And time is over. Sorry to interrupt you. Yes, very good job. Super fluent, buena pronunciación. Yes, you got it. Very good, very good. Mr. Romero, vamos con usted. Are you ready, yeah. Mr. Romero? Ready. Perfect, 30 segundos. 1, 2, 3, go. My name is Jaime Romero. I am 33 years old. I work as a Promerica bank. My favorite person is my two daughters and my below wife. I like to go sitting in the mountain. I like to run and play soccer. And my favorite food is seafood. Okay.
The time is over, right on time. Very nice, good. Me gusta que agregó muchos adjetivos, you know, como my beloved wife. I was like, okay, very good, 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 Mr. Romero, that was nice. Marcos, ¿estamos listos? Are you ready? Yes. Perfect, 30 segundos. One, two, three, let's do it. Hi, guys and girls. My name is Marcos Flores. I am 21 years old. I work with cashier in Banco Promerica, and my favorite place is El Pitar Park. This border is located in Chalatenango. The park has scenic areas and the weather is very good. You can see two borders, Guatemala and Honduras. I love this place for immense beach, forest, very dusty and fresh. Wow, right on time. What a beautiful description. You included a lot of details, a lot of adjectives. Amazing. That's really nice. That's really nice. I'm sorry, guys. Los voy a detener un segundito because los compañeros, you know, que nos colaboran con las encuestas, también ya ahorita van a entrar. So, vamos a tomar la encuesta ahorita, luego seguimos con parte de las presentations que tenemos, right? And para la encuesta, sí les voy a pedir su super concentración, you know, y ayuda siguiendo los lineamientos. Primero, ahorita les voy a compartir el link donde lo vamos a realizar. Porfa, no se vayan a adelantar mucho, you know, vamos siguiendo every single todas las instrucciones. Regálenme solo un segundito para poder mostrarle mi pantalla y qué es lo que vamos a ir completando. Un segundo. Ahí está. Ok, guys, les voy a compartir ahorita un link donde ustedes van a entrar. Ya les voy a mostrar también mi pantalla para que lo podamos ir haciendo juntos. So, ¿dónde se les hace más fácil? ¿Ahí en el chat de acá o en el chat de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp? WhatsApp. Okay. WhatsApp. Ok, WhatsApp. No. Ok, good. Pero... se los comparto acá y se los comparto allá también. Solamente me confirman, porfa, que ya tengan acceso al link que les acabo de completar. Les tendría que cargar. Le voy a compartir ahorita mi pantalla para que veamos cómo lo vamos a ir llenando. Un segundo. Ready. Les tendría que aparecer de esta forma. Encuesta de satisfacción de inglés. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Me confirman todos, porfa? Ok. Yes. Perfect, perfect. Ok, so dice, se solicita de su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción y la información proporcionada es solamente para usos internos. El primer elemento que tenemos dice, ingrese el número completo de la orden. Este número de la orden yo se los voy a proporcionar, así que permítanme un segundito. Se los voy a copiar para que solamente lo copien y lo peguen. No le vamos a modificar nada más del que ahorita les brindo. Se los voy a compartir en WhatsApp para que sea como más fácil. Un segundo. Está bueno ese reloj. Sí. Ok, el número de la orden, ahorita se los comparto. Porfa, solamente cópienlo y péguenlo. Les acabo de compartir el número, también se los comparto por acá en caso you need it here. Okay. Es ese que tenemos en pantalla ahorita, solo lo copian y lo pegan, porfa.
me van regalando confirmación, porfa, cuando ya lo hayamos completado. Ya. Yeah. Ready. Ready. Amazing. Thank you, thank you, thank you. Ok, con el paso número 2, dice nombre completo, según su DUI, a mí mi nombre completo es Julia Marleni Tarceño Interiano, tal cual les aparece en su DUI, si les aparece como casada de, you know, o algo más, porfa, todos los nombres, todos los apellidos que les aparezcan según su DUI. En el caso de correo electrónico, el institucional, en este caso el del banco, o el personal? Para el correo electrónico no hay ningún problema, porque este es al igual que el número de teléfono. Si usted tiene uno personal, de preferencia sería el personal, ¿right? Ah, okay. El número de celular, de igual forma. Si tiene uno que sea de empresa y otro personal, mejor el personal. Completamos la 3 con su correo electrónico, la número 4 con su número de teléfono, la número 5 solamente tenemos dos opciones, usted selecciona la que estime right, adecuada. En la número 6 es el departamento de residencia, el menú está acá, solamente debe de seleccionarlo. En el número 7, sí vamos a escribir el municipio donde ustedes residen. Y nos quedamos en la número 7. ¿Me confirman cuando ya estemos acá? Porfa, en la número 7. Ready. 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 Ok, perfect, perfect. Ok, now, ¿qué vamos a escribir en la número 8? Dice empresa donde trabaja. Esta empresa vamos a escribir el nombre que, o la razón social, voy a brindárselos acá para que de igual forma solamente podamos darle copiar y pegar. El de ustedes está, aparece como Banco Promérica S.A. Se los comparto en el grupo de WhatsApp. Ok, y se los comparto de igual forma acá para que ustedes lo tomen de donde les sea más favorable. There we go. Ya lo tenemos listo, lo copiamos y pegamos. Ready. Ok, perfect. Now, con la número 9 dice, amazing, gracias por la confirmación. En la número 9 tenemos nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá, si se fijan, hay un manual, hay un como menú, right? Un menú desplegable. Entonces, vamos a bajar un poquito. Y está como, you know, casi de los primeros. Aparece como inglés corporativo, Regal International. Seleccionamos esto. Solo asegurémonos que sí quede seleccionado, porque a veces movemos el, you know, el mouse, por ejemplo, y selecciona uno diferente. Aparece como inglés corporativo, Regal International. ¿Todos lo encontraron? Me sacó, teacher, ¿cuál era? ¿El de la número 9? La número 9, no sé si logra ver mi pantalla, le aparece como inglés corporativo, Regal International. Está okay. Dentro de los primeros. Uh-huh. Ok, listo. Perfecto, me regalan confirmación si todos lo encuentran. Listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, great. La número 10 dice nombre del curso. De igual forma se los voy a compartir para que solamente sea copiar y pegar y nos ahorramos la fatiga. Daniel me dice que lo sacó. Daniel, lo sacó la página, me imagino.
A mí también. Priscila, ¿la sacó la página? Vaya, probemos. Sí. No habían enviado nada, ¿verdad? Nos habíamos quedado no, como en medio. Vaya, iniciemos otra vez el proceso. Le voy a compartir nuevamente. Bueno, tenemos en el grupo de WhatsApp parte de lo que nos va pidiendo. Se lo comparto acá también en el grupo. En caso... Le dejo por acá los datos. Solo es copiar y pegar. No vamos a modificar nada más. Solo copiar y pegar. Okay. Okay. El nombre del grupo les aparece como inglés principiante, módulo número 1. Right? ¿Todos estamos bien hasta acá? Really? Okay. Yes. Super, 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 super. Okay, great. Now, en la número 11 dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Estos son los parte de la forma como InstaForb ha estimado este programa, right? Tenemos 5 categorías y tenemos 3 preguntas. La primera es cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, en el sentido de hemos tomado un mes, por ejemplo, para desarrollar el módulo 1, considera que es excelente, bueno, aceptable, etcétera. Usted estímelo. Luego, ¿qué opina del contenido y estructura? ¿Y qué opina de las opciones tecnológicas, como el uso de Zoom para la clase y el uso de la plataforma? So, hagan su valoración, por favor, y me indican cuando ya estemos en la número 12. Ready. Ready. Perfect. Daniel, ¿cómo vamos? Prissy, ¿volvieron a iniciar? Ready. Ok. Great. Yeah, gracias. Chicos, me van regalando confirmación, Prissy, si necesitan más tiempo. La 11. Ok. Perfect, Daniel. Si necesita algún dato, me indica, por favor. Okay. Chicos, ¿podemos avanzar a la 12? ¿Ya estamos listos? Yes. Ok, very good. Now, la número 12 me pide la fecha en la que el programa inició. Este módulo lo iniciamos el 17 de septiembre. Si ustedes le ponen atención acá, es un menú. Entonces le damos clic, le va a desplegar la fecha. Vamos a buscar que diga septiembre, right? So, le damos acá. En la flechita nos va a desplegar septiembre y comenzamos un día viernes. Le damos clic en el 17 y solo eso sería. 17 del 9 del 21. Solamente asegurémonos que diga septiembre. Hagamos el cambio de octubre a septiembre. Cuando ya lo tengamos listo, la número 13, si ustedes se fijan, a mí de una sola vez me está señalando con un color acá azul el día de ahora, porque ahora es la finalización. Solo lo selecciono y ya está. 17 del 9 al 15 del 10. ¿Qué fecha iniciamos, Miss? Porfa, repito. Por supuesto, iniciamos el 17 de septiembre. Viernes 17. Acá en mi pantallita también puede ver las fechas. Right? 17 de septiembre al 15 de octubre. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien se me ha quedado? ¿Necesitan más tiempo? Ready. Ready. Ok, súper, yo mismo, por lo mismo que mejor lo empecé a hacer. La otra automáticamente la pone en la fecha de finalización. Sí, correcto. De hecho, cuando usted le da clic acá, automáticamente le va a seleccionar con un color como azulito en la parte de arriba. Acá está, mire, que es el color azulito. Solo le da clic ahí y ya estuvo. Sí, Prissy, no se preocupe, yo le espero.
si necesita algún dato, me indica. ¿El nombre del curso? El nombre del curso te lo voy a copiar acá. Es Inglés Principiante Módulo 1. Ah, aquí lo está en WhatsApp, perdón. Sí, está en WhatsApp y también acá se lo estoy compartiendo en el chat de Zoom. Para que ustedes lo copien de donde les sea mejor. Y la valoración de los aspectos. Sí, correcto, de todo el curso. Los aspectos estructurales. Ok. Chicos, la número 14 es ¿cuál es tu nivel de satisfacción después de completar el curso? Tenemos satisfecho e insatisfecho, lo cual esperamos, ¿verdad? Que todo haya sido de su agrado en este módulo. Miss, dígame. ¿En qué fecha inició el curso? Ahorita, Miss, le muestro. ¿Logra ver mi pantalla? Sí. Bye. Perfecto. Iniciamos acá el 17 de septiembre y terminamos el 15 de octubre. Solamente cuando seleccione 17 de septiembre, revise porfa que le aparezca septiembre. Se va a mover acá con la flechita. Sí, Miss. Uh-huh. Y 15 de octubre, hoy, ¿verdad? Correcto, el día de ahora. De hecho, cuando le da acá, le va a aparecer con un colorcito celeste. Acá. Eso es. Ok, guys. So, si ya completamos la número 14, la número 15 dice menciona otros cursos de su interés, ya que la encuesta es de InstaFort. Si hay otro curso, no sé, como marketing, como Excel, inteligencia personal, etcétera, ustedes acá pueden escribir los que sean de su interés. Y la número 16 son comentarios. Si tienen comentarios, algún tipo de feedback, you know, comentarios de mejora o anything que ustedes quieran agregar, pueden hacerlo acá con toda libertad. Algo que es bien importante es lo siguiente. En the please, al momento de darle enviar, le va a aparecer un gracias. Dice gracias por completarlo. Necesitamos que le tomen captura de pantalla a ese gracias, right? Si están en la computadora, le pueden tomar captura de pantalla con un print screen, que en algunas computadoras aparece cerca de delete. O en el teléfono, right? Le podemos también tomar captura de pantalla. Si alguien necesita cómo hacerlo, me indica. Y necesitamos que eso, la captura de pantalla, nos envíe el screenshot, la foto, con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Por eso sí es de suma importancia. Después de darle enviar, le toman captura. Por lo podemos mandar al grupo de WhatsApp. Sí, por favor, el grupo de WhatsApp. Necesitamos solo donde dice gracias. Y en los comentarios, no, si no pongo nada, no pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Si lo deja así, no es requisito para poder seguir. Le puede dar clic en enviar y está bien. That's fine. No se les olvide tomar la captura, porfa, y la mandamos con el nombre completo. Gracias, Jaime. Solo me hace un enorme, enorme favor. Al momento de... Gracias, Johnny. Exactly. So, al tomarle captura, le agregamos el nombre completo, porfa, como pie de la captura. Veo la de Mr. Romero. Gracias. Veo la de Johnny. Veo la de Xenia. Gracias, Mr. Medina. Thank you so much. Veo la de Yair. Gracias, Giovanni. Let me check. Gracias, Andrea. I got Johnny, Mr. Romero, Xenia, Yair, Mr. Medina, Giovanni, Andrea,
Priscila. Thank you. Me falta Evelyn. Me falta Daniel. Marcos, creo que todavía no he visto la suya. Gracias, Marcos. Solo regáleme el nombre completo al pie, porfa. Para mejor identificación. Thank you. Solo me falta la de Evelyn. Gracias, Daniel. Thank you so much. Oh, yeah. I'm just missing Evelyn. Deme un segundito, guys. Gracias, Evelyn. Okay, okay, thank you. Thanks, everybody. Creo que estamos bien. I think we're complete. Gracias por su ayuda con la encuesta, que es como el punto de finalización, right, del compromiso que adquirimos con INSAFORM, de conectarnos todos los días a clases, you know, to participate y culminar ese módulo de forma satisfactoria. So, thank you so much for that. Sí, let me see. I think we're good. Okay. Okay, guys. We got a couple of minutes. So, estábamos like coming back, recordando un poquito lo que estábamos en la actividad anterior de la encuesta. Estábamos con 30 segundos talk. So, no sé si alguien quisiera participar. You know, if we have anybody que quiera compartir con nosotros los 30 segundos talk de lo que ha aprendido, de lo que ha revisado, de lo que se ha recordado durante este módulo, algún o alguna voluntaria. Do we have any volunteer? Ya lo siento como bien shy. Ya están un poco tímidos. No volunteers, Xenia, Prissy. Prissy ha estado bien calladita today. Evelyn, anybody. Daniel, yo sé, Daniel, que hemos estado teniendo problemas con el interfaz. Thank you. Prissy. Ok. My name is Priscila Elizabeth Zabaleta. I am... Hola, Prissy. Prissy. My daughter, she is beautiful and smart. She is 6 years. My favorite place is a terrace. I have plants and a beautiful view of San Salvador volcano. About my room,
The walls are purple. I have a closet, a desk, my laptop, my cable, mouse to study and work. That's it. Okay, beautiful. Thank you so much. That was a beautiful description. Creo que nunca se me va a olvidar the first time que intentamos llegar, creo que a 30 segundos. And that was like, I love you all. Es de las cosas más memorables. I remember. So that was nice. Muy buena. Ya no me puede callar. No, súper bien. Me alegra mucho eso, you know. Nice description. Me alegra que he incluido como muchos más detalles, más cosas. So, súper bien. Very, very good. Already. ¿Alguien más? Anybody else? No les quiero quitar el impulso, la oportunidad, Andrea. Guys. Andrea. Sí, yo sé que Andrea quiere hacerlo, you know. Andrea, I know you want to present. Andrea está por ahí. Are you there? Johnny también ha estado bien callado ahora. So, Johnny, are you good? Are you okay? Why are you quiet, I'm Johnny? Okay. Ha estado bien callado ahora. That's not very common. Es que salí del país, entonces la conexión como que no está tan estable aquí. Wow, amazing. ¿A dónde está? Where are you? En Costa Rica. Oh, pero, wow. Ajá, estoy conectado de los datos de mi celular y... Wow, bueno, thank you. Thank you so much for that. Okay. Y pues disfrute por nosotros. No sé si fue por trabajo, okay. You know, por vacation, pero igual usted disfrute. Enjoy it. Okay, that makes sense. Nice, nice. Anybody else? Mr. Medina, tampoco lo hemos escuchado mucho ahora. We haven't heard you much. Creo que hola, Mr. Medina, ¿nos logra escuchar? Yes, yes, I do. Es que estoy cansadísimo, créame, que me ha tocado manejar. Me imagino por lo que me contaba de su travesía, pero gracias por estar con nosotros. Ya casi terminamos, Mr. Medina, no worries. Okay, guys, that's fine, that's totally good. Thank you so much. Let me just share this with you. Un segundito here. Okay. Okay, guys. Solamente then les quiero compartir the following. Pretty much de esa forma estaríamos. My God, eso es un error de dedo. De esa forma estaríamos culminando module number one. Agradecerles a todos por la nice attendance. I'm sorry, se me fue una letra here. So, thanks everybody por la asistencia, por la participación, por el compromiso. Sé que no es una hora fácil, you know. And, sin embargo, lo hicieron súper bien. Escuchamos mejoras, you know, desde los compañeros que era la primera vez o mencionaron que era la primera vez estudiando inglés hasta este momento. I heard big improvements. Lo intentaron. You did your best. So congrats, you did an amazing job this module. So I like the last part. Every step counts. Guys, a veces no nos damos cuenta de los grandes avances que hacemos, you know. But I'm super proud, pero sí me siento muy, muy feliz, you know, del avance de todos, de haberlos escuchado, you know. And congrats, you did it nicely. So, espero que de la misma forma podamos seguir adelante, you know, el resto de módulos. Remember, nosotros solo somos una guía, pero quien hace el proceso, quien mejora día con día son ustedes. So, siéntanse orgullosos, you know, celebren el día de mañana con un sorbete for us. Enjoy it, and that was good. Chicos, solamente para poder dar finalización, voy a tomar asistencia. También voy a tomar la fotito de culminación de módulo. So, si me pueden ayudar con su camarita un momento. Johnny, no sé si vamos a poder conectar la cámara, pero si se puede, that would be great.
para que, you know, salga también en la fotito, right? So you can, we can get you there. Y me regalan confirmación. So please give me some verbal confirmation. Deme un segundito. Do you continue with we? To be honest, todavía no tenemos la confirmación, ¿verdad? Porque depende de varios factores, pero ¿cómo hacemos no les para... puedo decir sí o no. Pero créanme que hay docentes, you know, súper capacitados, ya sea que mi persona continúe con ustedes o alguien más, lo van a hacer súper bien. Todo, you know, depende de su compromiso, de la dedicación y sobre todo a la práctica, guys. Practiquemos mucho, mucho para poder pues alcanzar este objetivo lo más pronto posible. Creo que Evelyn está back. Sí, ya la vi. Hola, Evelyn. I saw you por un par de segundos. Deme un segundito, solo regálenme confirmación, porfa. Andrea, give me some confirmation. Present. Gracias. Evelyn. Present. Gracias. Mr. Medina, regáleme confirmation, porfa. Present, present. Thank you so much. Mr. Romero. Present. Gracias. Johnny. I'm here. Thank you. Daniel. Creo que Daniel tenía problemas con el Inter, pero por ahí lo vi. Gracias, gracias. Jair. Present. Thank you. Marcos. Present. Gracias. Rebe. Rebe's not here. Tania. Present. There we go. Thank you so much. All right, guys. So, ayúdenme un momentito with your camera, please. Solo voy a tomarle las fotitos here. Le pueden poner un emoji, you know. So you can have like an emoji or something para que les aparezca en la parte de la esquinita. Y no aparezca así como tan desnudo. Okay. Yeah, yes. Okay, okay, okay. Let me take the picture. So... Mr. Medina, no me parece. I don't see you. Okay. 1, 2, 3. Say cheese. Yeah, there we go. Okay, guys. Gracias. Ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes este mes, este módulo. Súper buen trabajo, as I said before. Sigan practicando, you know, tanto como sea posible. Hola, hola. Pueden mandar la foto al grupo. De hecho, ahorita se las comparto. Let me share that with you. Deme un momentito solamente. Guys, no sé si alguien tiene any comment, any feedback. Una oportunidad de mejora. Yo. ¿Va a haber? Yo. A la salida va a haber pizza. A la salida de... De la ¿dónde? Clase. And I'm like, wait. Well... Sí, ni modo, por lo de, you know, COVID and everything, nos toca celebración individual, pero ahí mandan la pizza que se están auto celebrando la finalización del módulo 1. Okay. Mañana a la playa, por that favor. Fine. No, mañana no. Hay que trabajar, guys. We gotta work, okay. No, you know, es parte de lo interesante del programa, right, que... Pues a la distancia, a mí no sabía, por ejemplo, que tenía era de allá bien lejos, que Mr. Romero, por ejemplo, estaba allá en la otra esquina casi del país. Okay. Pero es lo interesante de esos programas que nos unen de cierta manera, you know. So guys, I don't know, any comment, any feedback? Salud, Andrea. Bless you. Are we good? So, gracias a todos. Thank you so, so much for that. Gracias por su tiempo, espero que descansen. No se les olvide la plataforma, porfa, si alguien me debe ejercicios. Tenemos hasta el día de ahora para terminarlos. And muy buena suerte, I'll see you soon. Que tengan súper buena noche. Ahorita les comparto la picture. Bye, everybody. See you. Bye. Gracias por aguantarnos. Thank you. Ya sabe. Gracias. You're welcome. Bye. Un gusto, compañeros. Igual. Un placer igualmente. Se portan bien.
Yes, please. Nos vemos en la fiesta de diciembre, pa. Oh, okay. Bye, Miss. No me quiero ir, señor. Sí, de repente eso me acabo de dar cuenta que todavía se quedaron aquí en aula. No, Miss. Normalmente a las 8 todo es como bye, bye, bye. And now everybody's here. You're welcome, Marcos. Un placer. Nice to meet you. I'll be seeing you guys. Bye-bye.